quiero que me acompañen a pintar mi cuarto, que ya ustedes lo conocen. Aquí es que hago videos, pero ya se ve, miren, se ve ya sucio, ya se ve deteriorado. Y como saben algunas personas, esta época es tiempo de pintar la casa. Allá en Venezuela se solía hacer esto. Yo por lo menos tengo casi 3 años que no pinto. No sé nada de pinturas de aquí en Brasil. Fui ayer a comprar una pintura y llegué así como que, buena, ¿cuál es la pintura más barata que tiene? Entonces, no, pintura, tinta, chinta, chinta. Ah, sí, sí, chinta. Y compré esta, no sé qué tal es. Yo sé que allá en Venezuela la mejor era Solintex. Una brocha que aquí se le dice pincel, pincel, creo que se le dice así. Entonces compré esto, no se me ha olvidado todavía. Entonces vamos a empezar a pintar. Como ustedes saben, para pintar no es solo mojar la brocha y empezar, no. Yo tengo que quitar todas estas cosas que están en la pared, tengo que pasarle la escoba a la pared y desocupar este espacio que está aquí, porque no tengo mucho, como pueden ver. Mi cuarto no es tan pequeño, o sea, para mí está bien. Tengo mi cama, tengo una ventanita, tengo mi ¿cómo se llama eso? Ventilador. Ahí tengo mi armario, tengo mi mesa, está bien. Es espacioso, para mí es espacioso. Cabello, porque son las 10 de la mañana, 11, pero ya hace como que calorcito, ¿no? Y me da mucha pena con ustedes, de verdad que esta pared esté tan fea. Yo no, o sea, no se veía primero tan fea, pero ahora no sé si es porque hay pintura nueva, que yo la estoy viendo tan horrible, horrible. Nada. Lo que acabo de descubrir, ay, comejenes, yo ni sabía, no sabía que esto estaba aquí, que estaba ocurriendo en mi cabecera, que no tiene ni 2 semanas conmigo. Terminé aquí, ahora me toca preparar la pintura, arreglarla, batirla. Este color no se parece, esto es muy verde, yo pensaba que era más verde manzana. Ay, no, este color no era el que estaba en el papelito, no era. Me da rabia, ese no era el color. Vamos a darle una oportunidad, denme un chance para yo pintar.
Ya terminé, tuve que dejar de grabar porque si no iba a terminar mañana. Ya pueden ver cómo quedó el cuarto. Miren cómo lo adorné, quedó un verde bonito. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios si les gustó cómo quedó mi cuarto ahora. Entonces, gente, eso es todo por el día de hoy. Ya estoy cansada, voy a dormir. Así que hasta luego.